traigo un nuevo video al canal donde vamos a jugar otra vez Garten of Bambam, porque a muchos les gustó este juego, así que dije, vamos a traer una segunda parte. Esto que vamos a jugar hoy es el capítulo 1, pero vamos a estar abriendo una habitación secreta, así como lo escuchan. Así que antes que nada quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo que están esperando. Todos a dejar su like ahora, suscríbanse al canal si no lo hicieron todavía, que estamos a nada de llegar a los 15 millones. Así que revienten el botoncito de suscribirse, ¿qué están esperando? Y como les digo, hoy vamos a abrir una habitación secreta y quiero que también dejen muchos likes si quieren que el próximo video de Garten o Bam Bam sea del capítulo 2. Así que ahora sí, chicos, empecemos. Vamos a ver si recuerdo cómo era esto, ¿ok? Lo que vamos a estar haciendo hoy es abrir la habitación violeta, a ver qué es lo que hay ahí. Porque si vieron mi anterior video y si no lo vieron, se los dejo en la descripción, pueden ir a verlo, que fue la primera vez que jugué Garten of Bam Bam. Básicamente había una habitación en la que no entramos, que es una habitación de color violeta la puerta, y no tenemos la tarjeta violeta. Entonces, ustedes me dijeron en los comentarios cómo conseguir la tarjeta violeta para poder entrar en esa habitación, y es lo que vamos a hacer hoy. En primer lugar, tenemos que activar nuestro dron y tenemos que abrir lo que viene siendo la puerta hacia la parte principal de la guardería. Creo que es la parte principal. Ahí viene mi dron. Vení, droncito, vení hacia mí. Ok, ya lo tenemos acá con nosotros, así que ahora vamos a dirigirlo. Si no me equivoco, es primero esta puerta. Creo que tienen un orden. Primero me parece que es... acá está. Primero es esta puerta. Ahí, perfecto. Vaya mi dron. Y ahí va el dron a chocarse contra el botón. Y después va esta otra puerta. Así que vaya para allá. Ok, se pone en rojo furioso. Ahí va. Uy, ¿what? Perdió la señal o algo así. No sé qué le pasó. Pero no pasa nada porque ahí va a hacerlo de nuevo. No, ahora sí. ¡Listo! Ok, ahora abrimos la puerta y ahí va a estar Opilabert mirándonos. ¡Qué miedo me da el Opilabert! ¡Qué miedo me da! O sea, de verdad. Y encima el hecho de que nos mira fijamente, como no es como que mira a cualquier lado. Nos mira. Y se queda mirándonos hasta que nos acercamos bastante. Y ahí se va de una forma muy, muy tétrica. Ok, vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer, que es encender esta habitación. Y vamos a traer acá nuestro dron también, porque tenemos que atravesar este vidrio. Así que vamos a hacer que nuestro dron atraviese el cristal. Ahí, dale al cristal. ¿Dale al cristal? No me deja. Ok, dice que no podemos ir directo hacia los materiales así, pero si yo hago así, sí. Ok, no podía poner como que vaya directo al vidrio, pero sí que vaya a lo que está atrás del vidrio y que rompa el vidrio, básicamente. Así que vamos a ir por ahí y acá está la misión de Opilabert, que la tenemos que hacer, que es la de juntar los huevos. Ok, acá hay un huevo, vamos a buscar porque no me acuerdo dónde estaban los demás. Por acá había otro, sí, acá había otro huevo, así que vamos a agarrar este también y vamos a darle los dos huevos al pájaro. Yo tengo miedo de que en algún momento de verdad agarre y salga corriendo el pájaro, corriéndome a mí, o sea, que venga atrás mío. La verdad, eso sí que no me deja muy tranquila cuando juego esto. Acá tenemos otro, si no recuerdo mal, sí. No me deja agarrar. Ahí está, ahí me dejó. El tercero. Cuarto está por acá. Y me falta el quinto y el sexto. El quinto está ahí adentro. Que había que ir con la tarjeta y hacer algo con la tarjeta. No recuerdo exactamente bien qué, pero vamos a darle los huevos estos a Opilabert. Ok. ¿Y qué es lo que necesitamos para la tarjeta violeta? Porque hasta ahora no dije absolutamente nada. Necesitamos otro huevo. Para poder agarrar la tarjeta violeta, necesitamos que Opilabert coma un séptimo huevo. Y ese séptimo huevo se encuentra ahí atrás. Ahora lo van a ver. Pero primero tenemos que darle los huevos que tenemos. Así que teníamos que venir acá, si no me equivoco, sí. Ahí está, teníamos que poner eso. Y ahora tenemos que traer nuestro dron. Y que nuestro dron vaya directo hacia el... que se vaya a golpear contra ese botón que hay por ahí. Para que caiga el sexto huevo, que está como ahí. No escondido, pero sí está escondido. Está un poco escondido el huevo. Así que a ver si mi dron va. ¿Dónde está mi dron? Ah, ahí está mi dron. Ok, ahí viene el huevo. Ok, sexto huevo ya lo tenemos. Así que vamos a entregárselo a Opilabert. Y ahora creo que... no me acuerdo qué es lo que me da. Te voy a mentir, una tarjeta, ¿no? Sí, creo. Sí, es una tarjeta. Ok.
Me da miedo el hecho de tener que acercarme para agarrarla. Dame la tarjeta, tan lento. Ahí está. Ok, me dio la tarjeta amarilla. Entonces vamos a ir con la tarjeta amarilla. Tenemos que encender ese botón que nos abría ese cuartito. Así que ponemos esto por acá y ahora traemos a nuestro dron y que nuestro dron golpee el botón. Hice una rima, aunque no quería hacer la rima, pero la hice. Así que vamos a hacer que el dron abra esa puerta. Ahí estamos. Y vamos a agarrar acá el martillo. Acá hay un cartel que dice distracción a la una. O en el uno, algo así. Que no sé qué significa. No sé qué significa, la verdad. Les mentiría si les digo que sé a qué se refiere. Y ahora vamos a ir con nuestro martillo a abrir la puerta. Y es el momento en el que vamos a buscar el séptimo huevo. Para este séptimo huevo, lo bueno es que no hay que enfrentar a Opila Bird. Eso es algo bueno. Así que vamos a ver, porque no me acuerdo cuál era, cómo había que encender esto. ¿Era con esto? No, con esto no era. Ah, era acá, con la tarjeta amarilla. No me acordaba cómo se encendía todo este sistema, por así decirlo. Ahí viene la silla y la silla vamos a poder usarla con esto. Esto va a ser con una tarjeta, no me acuerdo qué color, creo que la amarilla. Y con eso podemos manejar el para dónde vamos. Sí, era la amarilla. Nos subimos acá y dejamos que nos lleve. Ahora simplemente tenemos que dejarnos llevar, no tocar nada hasta llegar al otro lado. Y yo no puedo creer lo escondido que está el huevo. Tengo que decirles que de no haber sido por ustedes, que me lo dejaron en los comentarios, no lo han encontrado en la vida. En la vida. Pero miren, vamos a buscarlo ahora. Realmente todavía nunca lo busqué, o sea que solo me guió por lo que me dijeron ustedes. Me dijeron que tenía que cruzar acá y buscarlo arriba, que estaba como colgando arriba. O sea que tengo que mirar al techo. Ok, vamos a ver, acá hay otra nota que dice... Ok, es como una canción. Es como una canción esto. Ok. Y no hace falta que hagamos esto por ahora. Vamos a ver, porque creo que está por acá, ¿no? O sea, en el techo, lo único que se me ocurre es que esté por acá. Pero la verdad es que... ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí que hay! ¡Paren! ¡No lo puedo agarrar! ¡Ahí lo agarré! ¡Ahí lo agarré! Ok. Ahora tenemos que volver a subirnos a la silla e ir a dárselo a Opila Bird. Intentaré no morir, pero no puedo prometer nada. Listo. Adiós, me voy. Ok, tenemos que volver con nuestra silla hacia el otro lado, dárselo a Opila Bird y nos va a dar la tarjeta violeta, que es lo que venimos a buscar, chicos, porque quería ver qué era lo que había en esa habitación violeta, que sinceramente no tenía ni la más pálida idea. Ok, ahí vuelve esto y supongo que acá tenemos que saltar o cómo funciona. Ah, no. Ok, traspasa la pared. Ok. No voy a cuestionarlo. Listo, entonces acá vamos a dárselo a Opila Bird. Y nos va a dar la tarjeta violeta. Gracias, Opila Bird. No te muevas, por favor. O sea, ¿se imaginan que ahora nos empieza a perseguir por darnos la tarjeta? No, ahí sí que me muero. No, ok, tengo la tarjeta. Me puedo ir de acá. Me puedo ir. Vamos a ir a ver qué es lo que hay en la habitación que está cerrada con llave, que es la violeta. Chan, chan, chan. Ok. Es como una sala de espera. Y muchas computadoras. Claramente, no sé qué es esto, pero no hay nada más. Tipo, lo único que hay es una sala secreta que tiene computadoras. Si ustedes vieron el tráiler del juego, la escena del comienzo del juego, el principio nos muestra esta misma habitación, diciendo que estamos buscando un niño. Pero eso es todo. No hay ninguna nota perdida, nada, nada. No, me siento claramente estafada. Muy estafada. Por favor. Ah, hay una nota. Paren. Ok, un billete de avión. A nombre de Waverly Mason. Que va desde Montreal a Madrid. Ok. No es que esto me diga mucho ahora, al menos. ¿Saben? O sea, capaz más adelante esto tiene sentido. En este momento es como... ¿Posoc? Así que tenemos ese billete de avión. Y nada más, ¿no? No, creo que no hay nada más en esta habitación. Ok, o sea que entramos acá solo para un billete de avión. Voy a pelear con Opila Bird. Ok, ahora tenemos que pasarlo. No sé si esto hará que cambie algo más en el futuro al haber entrado en esta habitación. Me refiero a cuando pasamos el juego.
No sé si habrá algún cambio por haber entrado acá o si no. Así que ahora lo vamos a ver. Pero, paren, no puedo saltar. ¿What? Me quedé trabada. No puedo saltar. ¿What? Me dejó de responder el teclado, ¡no! No sé qué hice, pero me había bugueado. Ahí me desbugué. Así que como ya me desbugué, sigamos como si nada hubiera pasado. Les juro que estaba intentando saltar y no me dejaba. ¿Por qué? No lo sé. Ay, tengo que ver los colores de los... Creo que me acuerdo de cuál es cada uno. Creo, no puedo prometerlo, pero me parece que me lo acuerdo. O sea, está... Bambán es el rojo. Bambalina es blanca. Después está Jumbo Josh, que es el verde. Entonces, vamos a cambiar. Ok. No, este está rojo. ¡Ay, no! Me equivoqué y cambié cuando este era rojo y ya estaba en color rojo. Creo que las dos veces hice lo mismo. O sea, es como un... Usted no aprende, ¿verdad? Ahí está, rojo. Esta es Bambalina, así que es blanca. ¿Ese es el color blanco? No, ¿no? El blanco... Este es blanco. Jumbo Josh es verde. ¿Hay verde? No recuerdo haber visto... Sí, acá verde. Este es rosa, que es el Opila Bird. Este es azul, violeta, como un color ahí medio intermedio. Y este es naranja, ¿ok? Y ahora viene la parte en la que nos persigue el pájaro, eso no me gusta nada. Paren, antes voy a traer al dron. Ahí está. Porque sé que esto se viene complicado. Ahí está, lo abrimos, agarramos la tarjeta y ahora es cuando viene el Opila Bird. Lo primero que voy a hacer es, tengo mi dron, lo voy a traer para acá, porque ahí viene el Opila Bird. Tengo que traer mi dron cerca y después cuando el Opila Bird baje, golpearlo. Uy, 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 me alejo. Me alejo porque no vaya a ser que me coma. Ok, tengo que esperar a que se baje ahora. Una vez que se baje, le doy de nuevo. ¡Dale, bajate, pajarraco! Ok, ahí está. Dale, dale, dron. Me molesta que el dron sea tan lento. Les juro, me pone nerviosa que el dron sea tan lento. Ok, listo. Adiós, Opila Bird. Ok, sobrevivimos. Bien, ahora tenemos que seguir adelante. Vámonos, vámonos, vamos a abrir la habitación naranja y vamos a ver si cambió algo o no por el hecho de haber ido a la violeta antes. No lo sé. ¿La violeta sigue todo igual? Sigue todo absolutamente igual. Uy, tiré la silla. Sigue todo igual, no cambió nada, ok. Venimos acá y acá tenemos que encender la tarjeta que está acá abajo. ¿Qué es lo que hay acá? ¡Otro pase de avión! Para Utman Adam, de Montreal a Madrid también. O sea que son dos personas las que se van de Montreal a Madrid. Todavía no sé qué tiene que ver esto con el juego, digamos. No sé qué tiene que ver esto con la historia. De que dos personas se van de viaje o se mudan. No lo sé. Pero bueno, claramente tiene algo que ver. Ahí está, abrimos esto y esto nos permite desbloquear para que se abra el agujero en el suelo. No sé si cambiará algo en el final o no. ¿Será el mismo final? La verdad, no tengo ni la más pálida idea, lo vamos a ver ahora. Pero esta cosa tarda un montón en subir. O sea, este ascensor se toma su tiempo, va como quiere. Vamos a esperarlo, pero a ver qué onda. Sigue sin subir. Ahí está, ahí sube. Yo decía, ¿qué onda? De verdad se está tomando su tiempo. Ok, nuestro dron se va a quedar ahí, nuestro dron no nos acompaña, se queda arriba. La otra vez miré para arriba y el dron seguía ahí arriba. Saltamos, ponemos la tarjeta y nos vamos hacia abajo. Chan, chan, chan. Nos vamos a encontrar a Jumbo Josh, ¿verdad? Voy a ir mirando si para otros lados me encuentro con algo. Lo que no entiendo es qué pasa, porque claro, acá en el final, si no lo vieron antes, medio spoiler, pero... Nos agarra Jumbo Josh. Va a aparecer Jumbo Josh. Pero nos caemos y nos caemos con él. Entonces es como... Ahí está. Entonces es un poco medio tipo... No se cae él tan bien, tipo... No es un problema para él. ¡Nos mira! ¡Woo! Ok. El final fue exactamente igual. No hubo ningún cambio.
Lo único que pudimos ver en esa habitación es que había otro pasaje de avión. ¿Tienen teorías sobre qué puede ser lo que hay en ese pasaje de avión? Porque yo la verdad no tengo ni la más pálida idea. Así que díganme sus teorías en los comentarios de qué puede que crean que tengan que ver. Si ustedes jugaron a Garten of Bambam 2, capaz tienen más pistas. Yo lo voy a jugar en el próximo episodio. Así que dejen su like si quieren más videos de este estilo que están esperando. Suscríbanse para más videos. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Mua! Y yo... Vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.